más especial de trabajar en la calle y hacer intervenciones en la calle es justo la inspiración que das a millones de personas sin ni te enteras, ¿sabes? Y eso es magia también. Necesito un balance entre los superproyectos y grandes producciones, edificios en la calle, con llevarme experiencias humanas y cambiar la vida de la gente. Con mi primer mural en Nueva York quiero transmitir lo mismo que transmiten todas mis obras, que es positivismo, libertad y multiculturalidad. Era necesario hacer este halago a Marta Cooper. El hecho de que yo sea artista y que yo me dedique a lo que me dedico, en parte es por ella. Surrealismo pop contemporáneo, con una clara esencia de la calle, pero a la vez súper, súper inspirado por culturas antiguas de África, de India, de México. Los triángulos salen de una evolución de mis letras. El primer mensaje de todas mis fachadas y de todas mis pinturas es el positivismo y el amor. Lo que más me gusta de este mural es el contraste que tiene la pintura contemporánea con la arquitectura clásica típica de Nueva York. Muchos de mis personajes icónicos, mis musas, conviven con la Estatua de la Libertad nueva y multicultural. Los murales son una parte muy importante para la retroalimentación cultural y para inspirar a la gente que pasa por ahí. Like the blend of colors is like, it speaks to the New York culture. Subway art by Martha Cooper, which is like the Bible of like all like graffiti. It makes you feel alive, makes you happy. It's got a lot of different languages on it, which is really cool because it feels inclusive, which is what something in New York City is. So I feel like the masculinity in her face, it shows that she could either be male or female. We were walking down the street and I told my sisters, I said, oh my God, look at that. Okuda, we love you.